Bueno, estamos en el marco de un paro nacional dictado por un sector de los gremios nucleados en la CGT y otra parte del gremialismo no está convocando y al contrario, bueno, está planteando que no es necesario manifestarse. Nosotros como docentes autoconvocados venimos sosteniendo un reclamo desde ya principio de año. Nosotros venimos a intervenir en esta jornada del paro nacional con nuestros propios planteos y es que los docentes catamarqueños aquí necesitamos un aumento de salario que corresponda con la carestía de vida, ¿no? Con la caída de nuestra calidad de vida, producto, digamos, de un incremento miserable que se dio en el cierre de la paritaria 2023 y que bueno, todo esto se está viendo, digamos, en la medida que van aumentando los precios de los servicios, los productos, las tarifas, bueno, está afectando nuestra calidad de vida. Entonces venimos aquí a la Casa de Gobierno, ¿no? Con un agrupamiento que hemos logrado para poner en vigencia, digamos, la necesidad de una lucha, de continuar, digamos, la movilización. Y es necesario que podamos participar como autoconvocados y llamamos a seguir luchando todos los colegas. Por último, ¿las medidas de fuerza van a seguir? Seguramente, nosotros tenemos que continuar, porque hemos visto que por declaraciones del gobernador no tiene ninguna intención de otorgar otro aumento. De hecho, se ha amenazado al conjunto de trabajadores con meter cuasimoneda. Nosotros rechazamos todo esto. Todas estas declaraciones y planteamos la necesidad de un aumento de salario superior al 100% porque la situación está cada vez peor y muy difícil para la familia de los trabajadores de la educación.